Por segunda vez, el Centro Cristiano Piedras Vivas compartió junto con la Iglesia Virgen Niña un encuentro de oración, de música. Bueno, pastores, muchísimas gracias por la visita. ¿Cómo están? Y bueno, felicitaciones por segunda vez, ¿no?, que han estado en conjunto con el Padre Daniel y con la Iglesia, ¿no? Gabriel, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, iba a decir. Buenos días, Juan. La verdad que sí, por segunda vez tuvimos la invitación del Padre Daniel para hacer una presentación de lo que hacemos en nuestro centro, digamos, presentarlo en la Iglesia Virgen Niña, la Iglesia Católica acá de la ciudad de Villaliza. Así que gracias, Juan, por hacernos parte de tu programa y poder contar lo que vivimos en esa tarde de domingos. ¿Por qué es tan importante, Paola, este tipo de actividades? Yo creo que la primera intención siempre nuestra es poder presentar a Jesús donde nos movamos. Como el camino, la verdad y la vida, como lo dice su palabra, es el único por el cual nosotros podemos ir a Dios, y donde tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos. Pero también, fuera de lo que es lo espiritual, que es lo primero sí que nos mueve, también poder presentar un mensaje distinto en esta sociedad tan controvertida, tan enojada el uno con el otro, tanta enemistad, el hecho de pensar diferente, es como que ya nos hace como enemigos. Sí. Entonces, mucha grieta. Sí, demasiado. Entonces, también es demostrar que a pesar de las diferencias, porque obviamente hay cosas que coincidimos y cosas que no, pero no nos quita de poder tener un tiempo que nos une para adorar a... Hay un solo Dios, como también hay un solo camino para llegar a Él. Y dentro de esas diferencias, ¿no?, que existen hoy, Gabriel, ¿no?, y esa famosa grieta que uno la politiza, pero está para todo, ¿no?, para el fútbol, para la religión incluso. Ajá. Qué importante que dos miradas tal vez diferentes puedan unirse, sí, simplemente para llevar un mensaje, ¿no? Vos sabés que por ahí esa grieta que vos decís, yo creo que es una grieta que no viene de parte de Dios, ¿viste, Juan? Es una grieta que la hace el hombre. Y eso es muy importante resaltarlo, porque si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos encontramos, como un ejemplo, ya ahora va a hablar un poquito de lo que son los 10 mandamientos, que justamente lo hablamos en otros medios también a esto, para que la gente entienda de que esa famosa grieta existe por los hombres y no por Dios, como te lo dije recién, porque a nosotros la Biblia nos enseña, nos da una claridad. Por darte un ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 11, verso 28, creo que es, donde dice Dios a la humanidad: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. No yo, Gabriel, ni Paola. Dios habla, a Jesús, en la palabra, en el libro de Mateo. Es una palabra clave, y eso está en la Biblia nuestra, está en la Biblia católica. No hay un intermediario entre Dios y los hombres, sino es Jesucristo. No lo hay. Por eso nosotros tenemos un lema en este año 2024 en nuestro centro, que es: no hay otro nombre. Hemos compartido varios spots, creo que te lo compartimos, sí, a vos, y vos los pasaste también en Canal 5, con ese lema, que no hay otro nombre. Gabriela, ¿qué se vivió? Paola, perdón, ¿qué se vivió el pasado domingo? Más allá de la palabra de Gabriel, la palabra tuya, del padre Daniel, ¿qué más se estuvo disfrutando y viviendo allí? Yo creo que algo fundamental, nos encontramos personas necesitadas de Dios. Es imposible negar que todo ser humano necesita a Dios, que el vacío que hay en el corazón lo llena solamente Él. Y poder compartir, poder conocernos también, porque hubo un momento de presentación, algunos de nuestra congregación, otros de la congregación allí, como también las actividades que realizan. O sea, fue un tiempo para conocernos, compartir, cantar, compartir un texto, pero fue lindo, fue un tiempo de armonía. Y para aquel que no los conoce, ¿qué es el Centro Cristiano Piedras Vivas? Es un lugar donde te podés
encontrar con Dios de una manera donde no tenés intermediarios. Nosotros como líderes de la congregación podemos transmitirte la enseñanza de la palabra, podemos acompañarte en los momentos importantes, como los que no también, pero estar presentes, podemos aconsejarte, pero en ese lugar nos encontramos personas que buscamos a Dios, es lo más importante. Y luego, como siempre lo compartimos, poder ser dentro de la sociedad un aporte para bien. Trabajamos con los niños, trabajábamos con los jóvenes, seguimos trabajando y sigue creciendo el trabajo en las unidades penales, donde ya hay convocatorias de otros penales para que podamos ir. Llaman ellos, o sea que el trabajo es bueno. Y a la vez tenemos tiempo para las mujeres. Hoy precisamente le hago una invitación a todas las mujeres a las 20 horas. Es un tiempo, bueno, solamente exclusivamente de mujeres. Solamente las mujeres nos entendemos en ese tiempo a las 20 horas en Doctor Gutiérrez 2575. También los tienen los hombres, sus espacios. ¿Y qué se habla allí? ¿Temas de mujeres, por ejemplo, de la situación actual, de cómo están cada una? Gracias a Dios que no hay ningún varón. Hablamos, nada. En el sentido de que tenemos esa libertad de poder hablar el día a día, sí, de poder contar las cosas que nos pasan, es un tiempo de desahogue, es un tiempo de alegría, es un tiempo donde comemos de lo lindo porque llevamos para comer, es un tiempo de disfrute, de despeje, porque obviamente lo necesitas, y a veces te das cuenta que en la charla uno dice, ay, qué grande que es mi problema, y tal vez habla con el otro y está pasando igual o peor. Claro. Entonces decimos, bueno, nos pasa, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos contener, es muy lindo. Bien, hoy, Paola, ¿a partir de qué hora? A partir de las 20 horas. 20 horas, ahí en el centro. Cualquier doctor mujer Gutiérrez que quiera distenderse un rato, compartir, es más que bienvenido. Gabriel, y aquellos que se quieran sumar o que quieran asistir a cualquiera de sus actividades, ¿qué días y en qué horarios? Sí, sí. Nosotros la reunión principal la tenemos los días sábados a las 20 horas, justamente mañana 20 horas tenemos el servicio general. Y los días martes tenemos a las 20 horas siempre, tenemos una convocatoria donde la gente va al centro a tener su momento de oración. Sí. Obviamente hay una líder que dirige la oración, digamos. Y ahí es un momento donde vos vas, te ubicás donde querés, te arrodillás y pones tu petición delante de Dios. Por eso se llama reunión de oración. Tiene como lema dulce oración, que le pusimos. Y los días miércoles, ahora se cambió un poco el cronograma de actividades. Tenemos un miércoles, tenemos enseñanzas bíblicas abiertas también para todo aquel que quiera acercarse a poder tener un curso, un estudio bíblico, que a veces nos tiene como encapsulados en algo y no nos animamos a estudiar un poco lo que es la Biblia. Obviamente va a ser disertado por Paola, que es la que da las clases. Va a ser un miércoles al mes. Después otros miércoles tenemos reuniones libres, que le llamamos nosotros, donde se lleva para compartir algo, se lleva el mate, se tocan diferentes temas abiertos, preguntas, porque viste, siempre hay, como vos dijiste recién, ¿qué es el Centro Cristiano Piedras Vivas? Y bueno, es un centro de convocatoria de gente que es cristiana, que cree en Cristo. Sí. Entonces, esas preguntas también pueden entrar. Bien. Y después tenemos otro miércoles que nos juntamos lo que es el equipo de conducción de Piedras Vivas, digamos. Paola, y justamente, ¿no? Aquel que se quiera sumar lo puede hacer, los pueden encontrar en las redes sociales, si no, contactarse con ustedes. ¿Cuál es esa pregunta o ese malestar o esa sensación o sentimiento más frecuente que tiene el vecino, la gente al acercarse a hablar con ustedes? En realidad, gracias a Dios, quienes se acercan lo hacen por una necesidad personal, más que por cuestionamientos. Bien. Creo que una de las cosas que por ahí es mal interpretada por la sociedad es que el seguir a Cristo, que es una forma de vivir, no una religión, de repente te lleve a
prohibiciones, limitaciones, cuando en realidad es un cambio de estilo de vida para bien. Un simple ejemplo. Que vos todos los fines de semana te lo pases entre copas, no sepas ya en un momento ni quién sos, a de repente poder disfrutar, poder seguir teniendo amistades, poder seguir siendo una persona normal, pero ya sin llegar a ese extremo. Un ejemplo. Sí. Que por ahí es eso, lo dice, no, si yo voy a la iglesia me van a prohibir esto, me van a prohibir el otro. Y en realidad nadie prohíbe nada. A mí nadie me prohíbe nada. Yo hago lo que quiero, yo tomo mis propias decisiones, hablo de manera personal, sí. No por yo. Sino que uno tiene poder de decisión y cada uno hace lo que quiere. Entonces, creo que una de las cosas por ahí, más que nada para derribar dentro de los conceptos, es ese, de que nadie prohíbe nada, como no se lo hace en ninguna congregación, cada uno toma sus decisiones personales. Paola, ¿qué va a pasar el 6 de julio? El 6 de junio tenemos una jornada de julio, sí. Maravillosa para nosotros, porque hace un año atrás estuvimos juntamente con el Pastor Cabrera y vos aquí en el canal, presentando el Consejo de Pastores de la ciudad de Villa Elisa, primera vez que se forma en la ciudad, y al cumplir el año, bueno, lo vamos a celebrar allí en el Centro de Comercio, ubicado en la calle Estrada, y donde nos reunimos todas las congregaciones que pertenecen al centro, al Consejo. Obviamente que la invitación está abierta a todo aquel que quiera acudir. Sábado 6 de julio a las 20 horas en el Centro de Comercio, y vamos a tener la disertación de un pastor de Buenos Aires que nos va a estar compartiendo, así que va a ser un tiempo precioso. 6 de julio a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas.